hace más de 20 años que un hispanohablante no lucha por el título mundial. Y es que Lenier Domínguez ahora tiene la posibilidad de clasificar al torneo de candidatos, pero no lo tiene nada fácil, y es que tiene que superar a Wesley So en la lista del ranking mundial del 1 de enero de 2024. Y ahora mismo está 4 puntos por debajo de Wesley So, pero está jugando el torneo de Sitges y todavía quedan muchas rondas por delante. Sería un hito fantástico para el ajedrez hispanoamericano. Y a la vez hay que decir que mientras en la Indes está jugando un torneazo donde Guqués e Eric Aixi están intentando clasificarse también. ¿Quiénes serán los clasificados al final? ¿Conseguirá Lenier Domínguez clasificarse? Yo creo que sí, y aquí va mi apuesta. Tanto Anis Giri como Lenier Domínguez van a ser los que jueguen el próximo torneo de candidatos. ¿Y tú qué opinas?